Señores magistrados, señoras magistradas, estimados y estimadas, sentimientos de agradecimiento, no lo recordaré, que cumpliré con entrega, fielmente y cabalmente, con el cargo y las funciones que ustedes me han honrado y designado. Que cumpliré cabalmente, totalmente con las funciones del cargo y no va a ser una tarea difícil. No va a ser una tarea difícil porque la experiencia vivida como observador y también participante de este tribunal me ha enseñado sobre la entrega de todos los compañeros del asunto del tribunal. Somos uno, como lo acaba de decir Alberto en una crónica que lo acabo de escuchar, y fue fácil que me diera el pase para decir que íbamos a hacer lo mismo que todos estábamos comprometidos, hemos estado comprometidos siempre en este tribunal en todos los asuntos que nos competen. Estoy seguro que contaré con el apoyo de mis compañeros de la sala penal, con Alberto, José Alberto y con David. Estoy seguro que contaré con Roberto, vicepresidente, con su experiencia, con las buenas prácticas del Tribunal de Cartagena, que hicieron bastante experiencia y cada rato de nuestra decoración y sirven bastante. Acá el tribunal se puede decir como derecho comparado. Voy a contar con la fuerza de los, y la solidez de los argumentos y contraargumentos de la profe Julia, de Marta, de Isis, de Luzdán. Estoy seguro que voy a contar con la naturaleza bondadosa y tierna de Julia. Julia, muchas gracias. Con la seguridad del marco normativo de Juan, la seguridad jurídica que nos ofrece, con las investigaciones exhaustivas y profundas realizadas por Cristian en los diferentes asuntos administrativos, ya hablamos al respecto, por supuesto, con la experiencia que yo tengo, el tiempo que ha pasado ha servido bastante, y sé que nos vamos a articular para que el tribunal salga adelante, y el sentido de ese sentido de lo social que tú tienes depende de un acto. Ya te dije con el chiste ese que, bueno, que es la misma política, pero no vale la pena traerlo aquí a colación porque en el día que debería ser susceptibilidades. Lo haremos juntos. No obstante, es importante acentuar, articularnos con los demás, con las demás entidades de la rama judicial, la fiscalía, los jueces, los empleados, y también articularnos con otras organizaciones, con otras entidades diferentes a la rama judicial, la alcaldía, la gobernación, pero eso sí, dándole a entender al ciudadano que la justicia es una virtud, como la justicia es una virtud social por excelencia, que se practica con relación a otro, ellos van a tener la garantía que con todo y que vamos a estar articulados con estos dos organismos, van a tener la garantía del juez natural. La garantía del juez natural no es una garantía de nosotros los jueces, es una garantía de los ciudadanos de que van a tener un juez autónomo, independiente e imparcial en todas estas manifestaciones del juez natural. Además, pues, por último, vamos a promover aspectos académicos para que de verdad en nuestro ordenamiento jurídico de la ley estatutaria consagra como actividades diferentes a la judicatura, a la administración de justicia, la investigación y la academia. La investigación y la academia es importante para nosotros. Entonces vamos a fortalecerlo y a promoverlo. Ya están andando algunos proyectos como la especialización, la maestría en Derecho Procesal con la Universidad de Magdalena, también con lo que está liderando Alberto Rodríguez, y por el otro lado con Roberto, que se está liderando la especialización en derecho sustantivo del trabajo y derecho de seguridad social y maestría, ¿no?, en seguridad social. Entonces, vamos para adelante
en esos aspectos de la promoción, pero sin dejar de lado que lo más importante es la administración de justicia. Muchas gracias. Con la designación que me han hecho los miembros del tribunal. Voy a cumplir cabal y fielmente con los caracteres de las funciones que el cargo me impone. Pero, no obstante, también creo que no va a ser una tarea difícil porque el tribunal, la tradición enseñada, siempre ha estado, se ha unido para resolver todas las situaciones que se presenten, situaciones administrativas, situaciones judiciales, y todo lo relacionado con la percepción de justicia que tiene que tener, que debe tener la comunidad. La verdad es que con todo y eso lo vamos a saber a través de que se acentúe el vínculo entre los diferentes organismos de la rama judicial, jueces, empleados, fiscalía, y también establecer vínculos con las otras entidades diferentes a la rama judicial, la gobernación, la alcaldía, la policía, pero teniendo en cuenta que la comunidad tiene derecho al principio del juez natural. Y ese principio del juez natural, que es un derecho de la ciudadanía, implica que los ciudadanos tengan la seguridad que quien va a conocer de los asuntos es un juez o un magistrado autónomo en el día.